Bamio tilimie me. Bamio tilimie pour moi ça a passé. Bamio tilimie s'il vous plaît. Bamio tilimie dans les boum kabwe. Pour qui ça c'est ne yo fait souffrir. Pour qui ça c'est ne yo fait ça. No, 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 bastante. Este poema es muy bueno, ¿eh? Sí, además es un canto vudú, sí, es que me di pero que reciente, está en el... tiene ritmo. Sí. Pero el cambio él lo dijo, amén, amén, amén. Y después amén, adobo, de ese, que es un ritmazo. Pero quién es, pero ¿de quién es este país? Adobo. Claro, el ayubobo vendría a ser como... Claro, es que sirve como muletilla rítmica y es cántico, ¿eh? Claro, y es el amén, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, estamos reunidos acá con Alexis Díaz Pimienta en Ginebra, en este palacio de libros, haciendo un trabajo fantástico. Somos amigos de encuentros literarios desde hace muchos años. Y bueno, estoy preparando una antología de poesía haitiana que va a ser publicada en Casa de las Américas. Es una selección de más o menos 70, 75 poetas, cada uno con unos 2-3 poemas. Y cada texto es traducido del francés o del creol al español para que haya una mayor difusión de esta poesía que tiene que ser absolutamente conocida por el público hispanohablante. Y las traducciones obviamente han sido un gran desafío porque está claro que siempre se pierden matices y además desde el creol más todavía. Y además estamos hablando de una antología que va a tener 600 páginas, o sea que el volumen de traducción es inmenso. Y bueno, hemos trabajado todo un equipo de traductores y teniendo el lujo de tener un amigo como Alexis, que es improvisador, repentista, que tiene una mente poética alucinante, un día se me prendió la lamparita y me dije, pero es que Alexis tiene que ser el relector poético rítmico de esta antología. Entonces le mandé todas las traducciones, él las fue releyendo y bueno, ya nos contará un poco el proceso del trabajo. Y ahora estamos los dos ya en una relectura final, en voz alta, seleccionando palabras cuando a veces hay ambigüedades, cuando hay todavía sinónimos o cosas para elegir. Y bueno, estamos convencidos que esto es una propuesta innovadora porque creo que ya ha sido muy difícil encontrar traductores para la poesía. Y además traductores que conozcan la cultura haitiana y la cultura hispanoamericana y en particular cubana para restituir los textos. La maleta llena de exilios, solo sus voces volverían a veces envueltas en cassette Panasonic. Uh-huh. 90 minutos para probar que allá, cara A, ustedes daban la cara, cara B, ningún revés los abatía. Qué bonito ese final. Sí. Y la imagen fue importante encontrarla, sí, porque en francés es otra cosa. Qué bonito. Es otra cosa, pero... Bueno, para mí ha sido una aventura. Una aventura, pero una sorpresa también. Y un descubrimiento. Un descubrimiento. Yo estoy redescubriendo una gran zona de la poesía americana que no conocía a través de las versiones que han hecho del creol al francés, del francés al español, el equipo de traductores. Y ha sido una aventura a nivel estético. Ha sido una aventura a nivel poético también. Sorprendido de la altísima calidad de la mayoría de los poemas. Sorprendido de la riqueza que puede aportar esta poesía al gran conglomerado de voces poéticas que hay en América Latina ahora mismo y en lengua española en general. Era un reto también, yo creo que no solamente por mi formación como repentista, como cultivador de la poesía oral, que me ha ayudado muchísimo, lógicamente, sino por mi conocimiento también de las tendencias poéticas, literarias, contemporáneas. He podido buscar una zona de equilibrio, ¿no? Creo que el repentismo es una herramienta, la práctica de la poesía oral, no solamente de la improvisada, sino de cualquier manifestación de poesía oral, dota de unas herramientas rítmicas, de unas herramientas prosódicas que permite reacomodar, equilibrar en el poema
a veces cosas que son inadvertidas, para, incluso para gente muy sesuda, para gente muy estudiada, para lectores avezados de poesía, e incluso para los propios cultivadores, ¿no? Para los propios escritores de los poemas, para los propios autores. Entonces, para mí ha sido un reto, ha sido una aventura y ha sido un divertimento también. Y luego ya este trabajo aquí de ponerle voz, yo decía, siempre defiendo que la poesía necesita volver al espacio acústico que ha perdido, necesita volver a ser escuchada. Y ahora lo hemos comprobado. Yo he trabajado en silencio los textos, la poesía gráfica, la partitura de la voz. Yasmina y su equipo de traductores ha trabajado también sobre el papel. Pero solamente al leerlo en voz alta, solamente al ponerle voz y al oírlo, hemos encontrado exactamente la piedra filosofal, ¿no? Para que el poema pudiera ganar toda su potencia y todo su nivel comunicativo. Es una antología absolutamente deslumbrante por la cantidad de registros poéticos, la cantidad de tendencias, de estilos, de formas. Hemos tenido que tomar decisiones a nivel teórico y a nivel técnico por lo difícil que es traducir de poesía de un siglo a otro y poesía rimada a poesía de una lengua a otra. Y entonces, claro, todo eso habría interrogantes y paréntesis, pero creo que los hemos cerrado la mayoría. Y nada, la poesía haitiana hay que conocerla, y creo que mucho se hablará de algunos poetas haitianos contemporáneos que están antologados en este libro. Y que esto, además, yo como cubano y con un proyecto de Casa de las Américas, me sentí también muy agradecido de que Yasmina me llamara y me invitara. Ha sido una invitación de los proyectos más hermosos de los últimos años. Así que ya, en deuda. Gracias, Alex. No. El cielo se dobla sobre sí mismo y contra sí mismo. El cielo de plomo, el olor de las matanzas es muy blando, como una masa. Asumo mi cultura cimarrona. Ese es muy bueno, ¿eh? Sí, este sí. No hay. Me recomiendo a Lesba. Eso, que abran los caminos. Que nos abran los caminos. Para seguir, y bueno, realmente, efectivamente, creo que hay un montón de poemas que al final hemos quedado, pero así, deslumbrados del resultado. Porque, de nuevo, esto de leerlo en voz alta es absolutamente maravilloso, y buscar y pelear por las palabras y los diccionarios que tenemos acá, y en fin. Y así que, bueno, en realidad también estamos haciendo una propuesta, es decir, que somos equipo. Y la idea es realmente proponer las traducciones de ahora en adelante así, es decir, traducir, claro, traducir desde el punto de vista lingüístico, etc. Generalmente solemos quedarnos muy cerca del texto original inicialmente, pero después, claro, o sea, traerle ritmo, ¿no? Entonces la idea es que realmente hoy en día pues somos ya equipo de traductores, relectores para una poesía del francés al español sobre todo, y para un español de América, para América Latina, ¿no? En particular. Primo, debes tener tu machete para cortar las zarzas. Sí. Primo, debes tener tu machete para cortar la mala hierba. Sí. Primo, debes tener tu machete para cortar las zarzas. Sí. Primo, debes tener tu machete para cortar la mala hierba. Sí. Hey, lo bonito es que la poesía debe volver a tener voz. Que eso es una de las cosas que... Aquí la poesía no se puede quedar en el aspecto gráfico. En el cerebro. En el aspecto gráfico. Y creo que en esta antología se nota. Hay poetas de muchas tendencias distintas. Hay poetas que son cantautores, que se nota que los textos están hechos para ser cantados. Entonces, rescatar en otra lengua ese sentido rítmico, ese sentido contaminante a partir de la musicalidad de las palabras, era un reto, pero era también divertido, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está, además, la fuerza negra de la cultura haitiana, todo su componente religioso, todo su componente sobre todo patriótico, comprometido con su historia, dolido. Una poesía que denuncia sin afeites, sin complejos de inferioridad, con palabras mayúsculas. Yo creo que tomar todas las deidades de sus religiones y todas las deidades históricas de su historia, de su patria, para convertirse en poetas sin complejos, en poetas voceros de sus dolores, es también una lección que dan los poetas haitianos contemporáneos al demasiado ombliguismo de la poesía actual. El sembrador cultiva su maíz, pero este será exportado. Se queda a un lado y no se atreve a preguntar por qué. A preguntar y separar por qué. Los toros de Honduras los exportan a Texas. Mas la economía de nuestros pobres llena los bolsillos de la clase dirigente y los vende patria Shabrak Belek Limitada. Sí, y son, en realidad, esta antología es una muestra de 3 siglos de canto a la libertad,
que ha sido el denominador común o del hilo rojo, digamos, que me ha permitido seleccionar los textos, porque claro, o sea, hay una producción impresionante en Haití y es una cosa que también es importante, es decir, que creo que es un país que merece ser conocido y reconocido, leído y escuchado a través de su poesía, porque es impresionante. Hemos encontrado perlas magníficas que serán, que de ahora en adelante, pues una vez que se publique la antología, podrán ser realmente descubiertos, ¿no? Y la antología va a incluir también grabados para ilustrar los textos, una historia de la poesía haitiana en introducción. La idea es que realmente sea un libro de referencia, pero un placer, ¿no? Sí. Sí, de recorrer desde 1800 y tantos hasta 2014-2015. Gracias al camarógrafo. Escribo tu nombre, Haití, en el vientre de la tierra. Tan grande es mi deseo de tenerte que despliego alrededor de tu ojo todas las bocas que se acurrucan en mí, que cabalgan día tras día en este lugar opaco de la memoria. Edgar Gus. Se tu se poet nou pun lite, caramal va tombe encore, soleil va crere pour nous tout, et nous tout va jouer le même chalet. Soleil va éclairer pour nous tous et nous tous va jouer le même salé au ton. Bam, bam,